Dos jóvenes que habían terminado de prestar su servicio militar obligatorio como auxiliares de policía en el municipio de Teorama fueron secuestrados cuando se desplazaban de esta localidad del Catatumbo hacia Ocaña. John Carlos Torres Rincón, de 21 años, y Dayan Camilo Flores Gómez, de 22, regresaban a sus hogares cuando fueron interceptados y llevados con rumbo desconocido. Se desplazaban desde el municipio de Teorama Norte de Santander hacia el municipio de Ocaña, precisamente donde terminarían hoy su proceso de licenciamiento para regresar al seno de sus hogares. De inmediato, la Policía Nacional activa todas sus capacidades en coordinación con nuestras fuerzas militares, particularmente con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para desarrollar las actividades que nos permitan ubicar y regresar sanos y salvos a nuestros jóvenes al seno de sus hogares, que se encuentran bajo el poder de organizaciones armadas criminales que delinquen en este sector del departamento. Por tal motivo, hacemos un llamado vehemente a que se conserve y se preserve la integridad y la vida de estos muchachos. Las autoridades del norte de Santander están tras el paradero de estas dos personas. Las primeras hipótesis dan como responsable del plagio a integrantes del grupo armado organizado ilegal ELN, organización insurgente que habría anunciado cese unilateral al fuego por la pandemia del coronavirus. La retención se dio muy cerca al sitio conocido como Llano Grande, cuando los dos ex policías se desplazaban a pie.